Hello, I'm Dr. Jeremiah Brown. You're about to see a video about a specific treatment for your retinal condition to help save your sight. Having any type of treatment or surgery is an important decision to make. To help you decide if this treatment option is right for you, I want you to understand what to expect. This video will explain how the treatment can help preserve your vision. It also explains the possible risks associated with this treatment. Sit back, relax, and watch this video. We'll be happy to explain any questions that you may have about this retina treatment. At the Brown Retina Institute, we are committed to protecting your site. Durante una visita al oftalmólogo, usted puede necesitar una serie de fotografías especiales de la retina, el tejido sensible a la luz ubicado en la parte posterior del ojo. La retina detecta la luz, lo que a su vez permite ver. El proceso fotográfico es llamado angiografía. La angiografía le ayuda al oftalmólogo a observar lo que sucede en la retina o en los vasos sanguíneos debajo de esta, llamados coroideos. Los oftalmólogos utilizan la angiografía para detectar y monitorear ciertas condiciones del ojo, tales como la retinopatía diabética y la degeneración macular, entre otras. Si va a tener una cirugía láser en la retina, la angiografía también ayuda al oftalmólogo a guiar el rayo láser con mayor precisión. Después de la cirugía, la angiografía puede ser útil para ayudar a monitorear el efecto del procedimiento. Al realizar una angiografía, un tinte de color es inyectado en una vena del brazo o de la mano, el cual viaja por los vasos sanguíneos del cuerpo. A medida que el tinte pasa por los vasos oculares, una cámara especial toma fotografías de la retina y los vasos sanguíneos coroideos. Estas imágenes permiten observar si hay vasos sanguíneos anormales dentro o debajo de la retina. Si tiene síntomas como visión borrosa o distorsionada, el oftalmólogo puede localizar las fugas de fluido en los vasos sanguíneos de la retina que están causando los síntomas. La visión distorsionada es señal de enfermedades comunes, tales como la degeneración macular o retinopatía diabética. Una angiografía puede detectar posibles bloqueos en los vasos sanguíneos de la retina, al igual que inflamaciones o tumores en el ojo el oftalmólogo también la puede utilizar para localizar con precisión áreas de la retina que se pueden tratar con cirugía de rayo láser hay dos tipos de tintes para inyectar en las venas uno es la fluoresceína de color amarillo brillante la angiografía con fluoresceína es la mejor forma de examinar los vasos sanguíneos de la retina la forma más eficaz de ver los vasos sanguíneos coroideos es utilizando la indocianina verde o tinte ICG. Los vasos sanguíneos coroideos se encuentran escondidos tras una capa de células coloreadas de la retina y solo pueden ser vistos gracias a la luz que emana del tinte. Cuando se realiza una angiografía, primero se aplican unas gotas oculares que dilatan o agrandan la pupila. Posteriormente, el oftalmólogo o su asistente inserta una aguja muy fina en una vena del brazo e inyecta el tinte. A medida que el tinte pasa a través de los vasos sanguíneos de la retina y la coroides, una cámara especial toma una serie de fotos que el oftalmólogo analiza. El procedimiento dura menos de 20 minutos. Si el tinte se escapa de la vena, el paciente puede sentir un ardor en la piel. Debido a la dilatación de las pupilas, sus ojos pueden ser sensibles a la luz. Traiga gafas oscuras para que le reduzcan el brillo y la sensibilidad a la luz cuando salga del consultorio. La visión también puede nublarse debido a la dilatación, por lo que se recomienda hacer arreglos de transporte para su regreso a casa. La visión puede parecer oscura o coloreada después del procedimiento debido al tinte. Esto solo durará algunos minutos. Cuando la fluoresceína es inyectada, su piel puede ponerse amarillenta por algunas horas. La orina también puede tomar un color naranja oscuro por 24 horas hasta que los riñones remuevan el tinte del cuerpo. Algunas personas pueden sentir cansancio, mareo o náusea después de la inyección. Es posible tener vómito, dolor de cabeza, desmayo, comezón o urticaria. Avise al oftalmólogo si tiene alguno de estos síntomas. Es raro sufrir reacciones alérgicas al tinte de fluoresceína, como comezón o urticaria. Reacciones severas no suelen ocurrir, pero pueden incluir dificultad al respirar. Estos síntomas inusuales se pueden tratar con antihistamínicos. Infórmele a su oftalmólogo si padece de asma o problemas respiratorios. El tinte ICG contiene yodo, el cual también se encuentra en mariscos y sustancias utilizadas en radiografías de contraste. Las personas alérgicas al yodo pueden sufrir reacciones alérgicas severas al tinte ICG. Si es alérgico a los mariscos o si ha tenido reacciones a tintes anteriormente, comuníquelo al oftalmólogo. Muchas de las enfermedades que causan ceguera, como la retinopatía diabética, solo pueden ser diagnosticadas con un examen ocular detallado. La angiografía puede ayudar al oftalmólogo a encontrar condiciones existentes o a guiar y monitorear tratamientos. Si tiene preguntas acerca de la angiografía, por favor consulte con su oftalmólogo.